Últimas noticias, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de alivio COVID de 1.9 billones de dólares, que incluye el cheque del estímulo de 1.400. Por consiguiente, empieza el camino del proyecto al Senado. Amigas, amigos, suscríbase a este canal, déle un me gusta al video y compártalo. Espere nuestros nuevos libros que van a ser totalmente gratis para usted. Los demócratas exigieron durante la sesión que se necesitaban acciones rápidas y decisivas, mientras que los republicanos dijeron que no estaban de acuerdo con el proyecto. Ya que este es demasiado caro y aseguraron que se gastaría, muy poco capital para los sectores que sí necesitan. Kevin McCarthy, republicano por California, dijo: A los que dicen que es urgente, les digo que no está enfocado. A los que dicen que es popular, les digo que es totalmente partidista. Y el acto de ayer, McCarthy señaló que los demócratas esperaron a la medianoche para hacer que se aprobara el plan. Porque el partido está avergonzado del desperdicio del dinero. Y que por eso lo estaban bloqueando en la oscuridad de la noche. ¿Qué opina usted? Ponga su comentario a estos comentarios que ha hecho este senador. Asimismo dijo que esta era una pérdida para el pueblo estadounidense. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué vivimos, senador? En una rueda de prensa, el congresista John Yarmuth, al lado de Nancy Pelosi, expresó que todos los sectores han sido golpeados por la pandemia y que justamente por este motivo ellos creen que el proyecto de ley es perfecto para afrontar esta crisis. A su vez, recalcaron que la aprobación es una gran victoria para todos los estadounidenses. Ya que esto ayudará al país a enfrentar la pandemia. El representante Glenn Grothman dijo que este proyecto en realidad solo destinará un 9% para alivio del COVID y que el otro 91% será para una lista de deseos que utiliza la pandemia y que autoriza un conjunto de políticas en el Partido Demócrata. Que ha intentado aprobar durante años y no lo han podido. Según una encuesta por Yogu Gov, el 76% de la población estadounidense aprueba este paquete. Pero lo conocemos a fondo o no lo conocemos a fondo. Solo sabemos los 1,400. Lo demás, mientras tanto, al parecer se seguirá. Tratando de empujar los 15 dólares para salario mínimo. No se sabe si esto podría ocasionar más demoras, pero lo que los demócratas han sugerido es que si no se aprueba, ellos seguirán con su plan, ya que esto no los detendrá. Por su parte, el republicano Josh Hawley propuso el día de ayer, viernes, un bill alternativo que reuniría los requerimientos para las compañías con ingresos de un billón o más al año, que paguen a sus trabajadores como un mínimo de 15 dólares la hora. Por su parte, los demócratas de la Cámara Baja también realizaron un leve cambio en el lenguaje de la provisión del crédito de los niños, para evitar que el Senado vote en su contra. Lo que se cambió fue la palabra mensual con la palabra periódicamente, para que ésta no sea rechazada. Ahora, lo que todos esperan es que el plan esté antes del 14 de marzo. Esto se cumpliría si no se dan más cambios y todo fluye, fluye. Asimismo, la administración de Joe Biden está trabajando en un plan para la infraestructura del país. Esto podría costar 3 trillones de dólares. Díganos usted, ¿qué opina sobre este gasto y sobre lo que ha ocurrido? Pasando al tema del PPP, y el SBA acaba de lanzar una nueva herramienta que muestra si la dirección de su negocio está considerada como una área de bajo ingreso. Este hecho es importante, ya que si usted está solicitando los 10 mil dólares para su empresa, esta debe estar localizada en una área de bajo ingreso. Si usted quiere entrar a esta nueva herramienta, diríjase a la opción Target IDL. Avance, en la página del SBA. En cuanto... A las noticias del COVID-19. Como ya lo habíamos mencionado, la vacuna de Johnson y Johnson estaba siendo probada para saber su eficacia. Pero el día de ayer ya fue aprobada. Esta requiere una sola dosis para su administración y ha demostrado ser segura y eficaz. Esa es la que me voy a poner yo. Usted qué opina, cuál se va a poner esta vacuna. Reduce el riesgo de contagio y funciona para combatir los casos de enfermedad confirmados por el las pruebas del PCR al menos 14 días después de la vacunación. Y pasando a otra noticia, el día de mañana domingo 27 de febrero volverá a aparecer desde su salida del poder del juicio político, el expresidente Donald Trump, y hablará este domingo en público ante el CEPAC, la gran reunión anual de ultraconservadorismo del partido, de su partido político, sobre el futuro republicano, la inmigración, sobre las políticas de su sucesor Joe Biden y seguramente sobre la aprobación del plan de ayuda aprobado. Debemos esperar para ver cómo se dan estos hechos. Muy bien, no olvide suscribirse a este canal, dan, darnos un me gusta a este video y recuerde: el mes de marzo estaremos entregando más de 100 libros. Así es que suscríbase a este canal, dele un me gusta a todos los videos, comparta con sus amigos. Los libros tratan de cómo iniciar negocios de si usted quiere convertirse en realtor, si usted quiere convertirse en preparador de impuestos, si usted quiere poner un daycare para cuidar niños, si usted quiere empezar un negocio de limpieza de casas, un negocio de limpieza de alfombras, un negocio para hacer jardinería o quiere ser handyman, todo esto le vamos a guiar tanto en la parte legal, tanto en la parte de marketing, para que usted siga adelante y alcance el sueño americano para que usted tenga éxito en este país. Feliz fin de semana. Muchas gracias.